Okay. Ahora sí, nos vamos con el rating. 2.300 conectados. Hoy día la competencia ha quedado aplastada, sepultada, ninguneada, puñeteada, azotada. Y todo lo terminado en ada. Imagínese usted el resto. ¿Vilipendiada? No. ¿Insultada? No, culi. Ok, vamos ahora con... Pongo la primera graficación, espero que salgan en orden, por favor. Quiero primero, vamos a ver primero el rating de la mañana. Ok, en la mañana compitió La Bombón junto a Caterva contra Ecuavisa y contra RTS. Ok, ponme ahora sí la graficación del numerito, de las cifras. Vamos a ver cuál aparece en este momento. Sufre polito. Ahí está, le dio el clavo. Luisa Delgadillo. Luisa Delgadillo. Luisa Delgadillo con ahora. Ya no eres bacán, eres un patán. El patán del gol. Y es que ella es el patán. Señores, se estaban, empezaron arrastrándose en cero puntos. Y por un milagro de San Jacinto, que no se lo pusieron de cabeza, no sé qué hicieron, llegaron raspando a dos. Eso era unos 9. Yo les puse 2 ya para compararles ahí, como profesores. El 0.1 de gracia ya, para que no se quede. Ok. Mientras tanto, me sorprendió Ecuavisa. Ecuavisa estrenó una nueva temporada en sus noticieros de la madrugada, adaptándose a la competencia, porque tienen que adaptarse, no se pueden quedar atrás. Sin embargo, la cifra les acompañó muy bien y marcó Samantha Mora con este chico que no me sé el nombre todavía. Terranova es nuevo. Ahí está, con Terranova me levanté. Porque si voy a opinar, tengo que ver, no puedo hablar. Me levanté, puse la alarma a las 5:40 de la mañana. Me levanté. No, qué pereza esa hora. Y este chico me pareció un buen despunte. Lo hizo muy bien, de manera orgánica. Nunca lo había visto. Y mira, ahí está el resultado. 6 puntos en la mañana, que es muy mínima la diferencia. Contra La Bombón y Caterva, que llegaron hasta 8 puntos. Bastante 8. 8 puntos es bastante. Me atrevería a decir que el 75% de la gente de RTS se fue a TC de golpe. Definitivamente. No lo dudaron. Bueno, fue el estreno. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero yo creo que sí se va a mantener como que esa tendencia. Porque duraron 1:15 al aire y siempre llegaron a los 8 puntos. Los reyes de la información. Azúcar. En la mañana, al amanecer, están en TC. Azúcar. La Bombón y Caterva, indiscutible. ¡Arriba TC, mi canal! ¡Van ganando en una! Okay. ¡Van ganando en una, Mauricio! Faltan dos. Escúcheme, más. Escúcheme, por cierto, los cambios en el noticiero de la... Porque me llegó el boletín, ¿no? Los cambios en el noticiero de la comunidad de Ecuavisa, antes era 7:30, 8:30, ahora duran hasta las 9 de la mañana. Por eso también se refleja en el rating, ¿no? De 7:30 a 9 radio. Ok, vamos con la siguiente claqueta y vamos a ver quiénes se van a la paila. Ganadores y perdedores esta noche. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡En el segundo round! ¿Qué? ¿Qué es el Chicho Trujillo? Paliza, masacre. A La Bombón la invitaron a De Casa en Casa para levantar con un segmento que se la tiraba a la jueza Ana María Polo, donde resolvía el caso de unas vecinas peleonas. Empezaron, pero lamentablemente ni fu ni fa. La Bombón funcionó en la mañana en su noticiero con Caterva. Que su fuerte. Pero acá, en la payasada de la Chacotada, se quedó congelada en 5 puntos. Mientras que los amigos de RTS han tenido un buen despunte y se han mantenido realmente. No ha pasado lo que pensamos que podría haber pasado, que es que se fue Úrsula y los manes bajaron. No, más bien se mantienen. Se mantienen los de RTS. Y estaban en 7 puntos esta mañana en el minuto a minuto. Ojo, estoy hablando de Guayaquil, en todo lo que he dicho hasta ahora. Mientras que los de El Cerro, en contacto, han tenido una subida impresionante y se mantienen y se mantienen y se mantienen. Pongan a quien pongan del otro lado. Con 10 puntos y hasta raspando los 11 puntos en la mañana. Que es altísimo también a esas horas. Y eso que a pesar que también, queriendo jugar sucio, que es lo que está haciendo, y lo digo yo, los de TC, porque se llevaron a La Bombón, se llevaron a Úrsula, que dijeron, vamos por lo más fácil. Desbaratamos al uno, traemos acá y nos levantamos. Pero no está funcionando. Al menos aquí en De Casa en Casa todavía no se ve el resultado que esperaban ver. Por lo menos en el noticiero con La Bombón, ya lo dije y lo reconozco, sí pasó. Pero acá, no. Y eso hubiésemos visto que se hubiese dado en el caso de Úrsula, que hubiese pasado algo similar a La Bombón, pues te la traes y mira de una, ¡fum!
pero se trajeron a Úrsula y igual. Ok, ahí está la gente. Y ahora sí nos vamos a la tarde. ¿Qué pasó? ¿Quién coronó? ¿Coronó nuevamente la Bombón o habrá coronado a Onday? Pónganlo en grande para ver en este momento. Ahí está. Guayaquil y Quito, minuto a minuto. La Bombón, 11 puntos en la media hora. Que da noticias con Jorge Rendón de 2 a 2 y media. Mientras que el reality, el poder del amor, tiene el poder del rating. Y llegaron a 13 puntos. ¡Ojo! En esa media hora que chocaban con la Bombón. Exacto. Porque se acabó la Bombón. Y ahí se fue la gente para y allá. Y la gente se fue a Ecuavisa. Y llegaron hasta 16 puntos de 2 y media a 3 de la tarde. Es full 16. 16 en la tarde es una cosa de locos. Ni a todo dar, creo que hace muchos años lo lograba. Y en Quito está el rating, que es totalmente exactísimo. Diferente. Que apenas TC 3 puntos. Pero Ecuavisa, que también, ese sí tiene buena acogida, tanto en Guayaquil y Quito, se mantiene, no es como que también baja, no, mira, también está alto en Quito, tiene 9 puntos, así que coronaste, Karina, bien programado a las 2 de la tarde. Yo la verdad creo que están saturando la Bombón, mucha Bombón sí. Ya empalada. Azúcar, si la trajeron, explótela en la mañana, en el noticiero, si quiere hágalo de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y en no la tarde sé, también, el de la tarde también. Pero ya... Al César lo que es el César, las cifras mandan y eso es lo que está pasando. Esa es la realidad en el minuto a lo que pasa es que en TC como estrategia, como estrategia, los primeros días es así, ¿no? Claro, siempre se hace la siempre promoción. Claro, como promoción. Por eso fue de boca en boca y todo. Bueno, quiero agradecer también a mis amigos de Contacto, que estoy invitada el día de mañana ahí, así que mañana los espero. Tampoco hablar de a la paila invitada. Mis amigos, dice ahora. A la paila invitada. La tía Betty me invitó. ¿De qué vas a hablar, su pasada? De sexo. Ok. Bien. Okay. Vamos.